damos la más cordial de las bienvenidas a todo el amable del auditorio de este su programa Polémica al otro lado del puente. Pues a todos ustedes, muchísimas gracias. Con la grata compañía y presencia de mi compañero y amigo licenciado Francisco Camarillo del suroeste de Guanajuato. Y qué bonito es Péngamo, licenciado. Ya con más energías. Ya, claro que sí, ya. Ya fregué. Echándonos otra semana, Richie. Ya mi salud, ya. Ahí va, ya más. Gracias, sí. Ya, bendito Dios. Luis Aguilera Chino de Péngamo Biz, servidor Guillermo López de Panorama Bajío. Solamente les pedimos pues, que nos acompañen durante la siguiente hora porque vamos a tener muchos temas de mucho interés para todos ustedes. Vamos a comentarlos. Si usted no ha podido pues, estar en la noticia, en todo lo que sucede y lo más trascendental del ambiente político, cuestiones que nos atañen a todos, sociales, de salud y demás, quédese con nosotros, vamos a platicar de todo ello aquí en su programa de Polémica al otro lado del puente. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos ve allá en la Unión Americana y un saludo para Oakland, California, que nos lo habían solicitado. Por ahí va el saludo al que estábamos comentando y platicando de la noche de ayer. Salieron 75 personas de la tercera edad y de otras edades también que tienen a sus hijos allá en la Unión Americana y que no pueden unirse porque pues se van ilegales y luego no pueden regresar, los papás no tienen el modo de ir, y esta es una acción que está haciendo el gobierno municipal de La Piedad. Estamos platicando ahí con algunas de estas personas. Enhorabuena al gobierno de La Piedad que encabeza el licenciado Samuel Hidalgo. Hágase el Willy. Eso, se parece mucho a un licenciado. Están idénticos. Bueno, nomás que le voy a comentar. El Willy es un señor. Sí. A Samuelito Hidalgo le falta mucho. Está joven todavía. Sí, sí, para que llegue a esa calidad que tiene el Willy. El Willy es un señor. Un auténtico abogado, un profesionista de línea. Samuelito, pues es un político. Ahí la desventaja. Pero de para allá están igualitos, idénticos. Sí, se parecen mucho, pues. El programa, lo que tenemos que resaltar, este programa de Latinos Piedadenses, donde pues se promueve una visa de turista, de visita, para que se unan las familias, hay familias. ¿Cuántos fueron? 73, creo. 73. Pero ellos fueron a México a ver a la embajada americana para ver si se les otorgaba la visa. De ahí se va a reducir a quienes no les dan la visa por algunas cuestiones. Pero ya cuando está viejillo sí te la dan, ¿no? No, bueno, sí te la dan, pero si vas a ver a pues ir a un hermano o una hermana, y tu hermano es cabrón, ya tiene pleitos con la con el gobierno americano, no te la da el gobierno americano, y dice no, ¿por qué lo vas a ir a ver si está en la cárcel? ¿A qué está pagando delito? No te lo dan. O sea, una cuestión es que el gobierno los apoye y los lleve a México, les tramite su pasaporte mexicano. Hay convenios entre los gobiernos. Sí, pero este programa es municipal. Es algo parecido a lo que se hizo aquí en el municipio de Péngamo hace cosa de 2 años. Que ahí, por cierto, medio manipularon, porque nada más iban de 2-3 comunidades, ¿verdad? Y aquí en La Piedad, pues es diferente, es de todo el municipio. Claro. No, pues felicidades, amigo Samuelito, felicidades. El día de hoy, pues están por allá en la embajada, pues, platicábamos con mucha gente. Oye, que por qué no nos avisaron que queremos ir. Pues que estas personas que fueron, pues ya tenían algún tiempo solicitando, gestionando ahí su trámite. Era un programa que había establecido el anterior gobierno del estado de Michoacán, que se llamaba Palomas Mensajeras, y hacían convenios con diferentes estados. Cada estado tiene su reglamentación. Hasta saber cuántos vas a traer, a dónde vas a traer a Texas, cuántos me traes. 30, quiero que los 30 te los lleves, no me vas a dejar a ninguno, me mandas tu delegado y aquí los vamos a vigilar. Entonces ya estando allá, pues que ya se quedó el Raúl. Entonces ahí es que si apoyan a migrante, no se chingan el dinero. ¿Cómo? No, ya si te apoyan. Estabas platicando
muchas personas, muchos amigos no nos dejaban venir. Oye, que mándale un saludo allá. Oh, claro, sí, hombre, con todo gusto y va el saludo aquí del programa. Sí, y van a México para ver si se les otorga la visa. Mucha suerte a todos. A todos. El otro día lo comentábamos, maestro. Sí. Hay muchas quejas de gentes que están radicando allá en Estados Unidos. Sí. En contra de la embajada y de los consulados. Embajada mexicana. Embajada mexicana y consulados, que los tratan de la patada. Malos gestos, prepotencia, los traen a vuelta y vuelta. Una mugrecita en la embajada o en cualquier consulado, hasta un par de meses. Y luego la distancia que tienen que recorrer nuestros hermanos migrantes para que pues los atiendan. Y son trámites bien sencillos. Ellos van por ahí a un apostillamiento de actas, a un pobrecito. Situaciones 100% sencillas, y no se vale que los traten de esa manera. Este tipo de programas como el que está hablando el maestro, palomas mensajeras, esas palomas mensajeras, pues es un trámite que se realiza desde aquí de México, por parte de, en este caso, palomas mensajeras, por parte del gobierno municipal de La Piedad, que encabeza el buen amigo Samuelito Hidalgo, y en coordinación, desde luego, pues, con las autoridades migratorias. No sé, a lo mejor el profe nos puede orientar. Sí. Allá en Michoacán no hay una Secretaría del Migrante del Gobierno del Estado. Sí, hay una Secretaría del Migrante, pero pues cuando va entrando ahí, me doy y no quiere nada de gobierno anterior de Silvano Aureoles, pues la gente le gustó el programa porque querían ir. Hay historias de vida muy bonitas, nos comentaban ahí. Pues allá te fíjense bien. Fíjense que hay una historia de una señora que tiene más de 30 años sin ver a sus hijos. El primero se fue uno y luego se fue el otro, y ella se quedó con su esposo, falleció el esposo y se quedó la persona, y ahora que tiene esta oportunidad, pues imagínense cómo está, con el ánimo, todo el ánimo de que le den la visa para ir a ver a sus hijos, conocer a la nuera, al yerno, conocer a sus nietos, porque no los conoce, más de 30 y tantos años, es una vida. En muchos casos la vida del migrante ahí en Estados Unidos es triste, muy dura. Quiero aprovechar para enviar mis condolencias, mi abrazo fraternal a la familia Corona Macías. Recién, hará dos o tres días, falleció su señora madre, doña Tere Macías. Aquí andan sus hijos todavía, que vinieron pues ex profeso de allá de Estados Unidos, pues al cepelio de su señora madre, a excepción por ahí de mi estimada María Corona Macías, que por angas o mangas, a pesar de tanto año que tiene allá navegándole con el gabacho, pues no ha podido arreglar. Por lo mismo, pues no pudo venir a ver a su madre, a acompañarla en el velorio, en el sepelio. Pero así son las cosas, así es de triste, de difícil la vida de la gente en Estados Unidos. Pues, de nueva cuenta, nuestras condolencias a la familia Corona Macías. Dice que hay un tema que lideré toda la semana, pero usted trae el dato. ¿Qué está pasando con la CFE? Porque muchas comunidades han... Sí, en ese tema también nos encargaron. Sí, porque no sé, desafortunadamente, pues hay una cerrazón ahí en comisión, ¿verdad? Hemos tratado de pues entablar diálogo por ahí con el gerente, no lo hemos conseguido. Yo me lo encuentro ahí, baja todos los días por mi casa, lo veo con nada más el saludo. ¿Qué jefe de zona aquí donde está en la parte? Está aquí, aquí hay un integrador, ahí me llamo un integrador. ¿Verdad? La zona está en Irapuato. Sí, yo creo que sí nos vamos a dar la tarea de ir a Irapuato a ver qué está pasando en Comisión Federal. ¿Es algo local, algo federal? ¿El periodo de la lluvia o todo se conjuga? ¿O cuál es el diagnóstico? Pues yo creo que todo se conjuga, ¿no? Porque yo creo que la verdad nunca había sucedido que tantas comunidades estuvieran sin luz en periodos prolongados, si tienen el municipio de Pécamo. Hay que comentarle a lo más de auditorio el tema que está tocando aquí el compañero Luis Raúl es con respecto a los apagones que ha habido en algunas comunidades y colonias de aquí del municipio de Pécamo,
en esta semana, en el transcurso de esta semana, han sido varias las quejas que nos han puesto y nos mandan ahí los mensajes. Muchas gracias a la mano del auditorio. Yo creo que a usted también le han. Bastantes, no hay día de Dios que no mande. Sí, todos los días me mandan, aquí también. Sí, está pasando pues es que, allá. Pero como que parece que no hacen caso, como que no. Oiga, no es que. Y es exclusivo de Peca, ¿no? Sí, sí, porque. Mis hermanos de Abasolo no, no se quejan. Ni de Pueblo Nuevo. Ni de Pueblo Nuevo, ni Guanímaro tampoco. Es exclusivo de Peca. Sí, por eso puede hacer como se le hace en Telmex. Que no pague eso, que. No, Telmex entiende porque son bien cabrones también, pero cuando les. Si una semana no va al servicio y que lo respalden en el recibo, y eso sí les afecta. En la cuestión de la luz, si una semana una comunidad no, no tiene. No, es gobierno federal, ya me lo no, 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 no. Ah, pues no es empresa privada, les vale madre. Sí. Porque a veces 3-4 días la gente no, sin luz, no, son chingaderas. Luego es de. ¿Cómo se llama el que está ahí? Que querían cambiar la reforma. Barley. Es de la familia Barley, ¿cómo crees? Ellos lo que quieren es. Ese dice que hay que negar la fiesta, aunque se vea confeti en los calzones. No, ¿cuándo crees que se va a negar? Pero sí, esa problemática que están teniendo las comunidades, pues hacemos un llamado ahí a la gente de la comisión. Que se haga de la comisión. De verdad. A mí me extraño. Jamás de los jamás se había visto esas cosas. El personal que está ahí en la Comisión Federal de Electricidad, menos el que yo he podido conocer y estar de cerca, es personal capacitado, es personal eficiente, tienen los medios, la tecnología y le saben. Pero ¿qué está pasando? Pero ¿qué está pasando ahorita? No sé si sea. Deben de mandar un comunicado o de acercarse sí. A los medios con nosotros, sí, a la población. Es. Si están renovando el cableado de alta tensión, de los transformadores, qué es lo que está pasando, qué está sucediendo, porque es una queja generalizada que tenemos de toda la ciudadanía, que pues quién quiere estar sin luz en su casa, sí, sí. Ya no puedes hacer nada, menos nosotros que transmitimos, que nosotros somos los más perjudicados, ya no nos ven pues por los aparatos electrónicos. Ahora tenemos al Che que tiene aquí los transformadores, ¿cuál pretexto hay de que no hay luz? Si se quiere pero no hay más aquí. Aún pues no. Así es que venga la energía y que no, llegue no, las instituciones que tienen más pues, varía. Ahora sí que don Juan José pues él ve la por sorpresa no por el no, pues, okay, no por el bienestar de los usuarios no por pues, que no hubiera el equipo para por ejemplo o sea, dice que sí puede comprar algún aparato algún transformador aquí tenemos hasta la empresa que los produce que no salga con chingadera pues es bien sencillo cuestión de que don Juan José vaya a comisión y les diga eso. Sí. Ahora, no, yo sé que es un problema de la distribución o de la red eléctrica que no está llegando adecuadamente a ciertas comunidades, pero lo que sí me extraña es que, por decir, brinca una aquí en Tlacuache, vamos a decir, y la otra está en San Felipe el Chilarín, te quedas, ah, caray, pues que tiene que ver una con otra, no, está, hay no porque hay que recordar cuando son 30 y no, casi más de 40 kilómetros. No, pero se nos olvida todo. Hay que recordar cuando querían cortar la luz que porque el gobierno no les pagaba la luz a la comisión. Cuando el doctor le querían cortar. Son cabrones, no son blancas palomas. Sí, pero ¿qué problema? Para que pronto se lo resuelvan, hacemos el llamado a la comisión. A la diligencia, por ahí. De la Comisión porque... de la Electricidad. ¿Cómo se llama? Vamos a hacer lo posible a ver si ahorita saliendo del programa vamos. Porque la muchachada es banda, Los clases y los empleados de comisión que andan en campo, todos son bandas, son gente que le gusta servir a todos los conozco, a todos los que chambean en comisión los conozco sin excepción. Y no desde ahorita, los conozco desde sus padres, desde sus abuelos. ¿Por qué? Porque esa característica tiene en comisión. De que toda la muchachada que está ahorita están trabajando. Sí, van, pues no heredando, lo adquieren también con sacrificios, con derechos laborales sobre todo. Y todos son banda, A lo mejor esto viene de más arriba, no sé. Pero vamos a investigar. Pues vamos a investigar, si no podemos tener acceso aquí con el gerente de la Comisión Federal de Electricidad, Benjamín. Vamos a ir con el de Zona Irapuato a ver qué pasa sobre este tema. Y agradecerles a ustedes, amable auditorio, sus mensajes, sus reportes, sus quejas,
porque pues gracias a ustedes estamos esperando un poco de ese ron. Otro tema es pues tenemos varios, ¿no? El tema de Alito. De Alito de desde el Green. ¿Qué? Más descanso. Le está rezando el padre en este día que se vaya. De... Estoy de rodillas, sí, estoy de rodillas. A ver, no vamos a hablar. Para que vean bien que sí, no es verdad. Espérenme, espérenme. Ah, qué licenciado. Bueno, pues qué comentarles de. Oye, ya me contaron. Que... Déjame, le digo al auditorio sobre la triste situación del dirigente nacional, Alito Moreno. Porque. Estaba sacando este tema, la verdad. Está merecido, está merecido. Sí. La veladora se la va a poner, ¿o qué? Sí, hombre, miren, ya ven, si estoy de rodillas, déjenme. Para ser protocolarios, pues, hombre. A ver, ponme la cosa aquí en la mano. Ahorita, 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 espérenme. Bueno, dice que a lo mejor le iba mal. ¿Sí se ve? No, no se alcanza. No se alcanza a ver, bueno. Estoy de rodillas ante esta veladora. Bueno, aquí la vamos a poner por todo lo que dura el programa y hasta que se acabe. Ay, para que se vaya, para que se componga. Dicen los morenos que la veladora es, caray, por el PRI. Por el PRI en el Estado de México el año que entra. Ya caminó. Ya perdió. Perdió el PRI las elecciones en el 2023 en el Estado de México. Híjole, ahí con el famoso grupo Atlacomulco se lo cargó Alito. Yo no sé qué está pasando, qué le pasa al Partido Revolucionario Institucional, qué le pasa a todos esos hombres que son producto todavía de sus padres, de sus abuelos que militaron en el Partido Revolucionario Institucional. El otrora mejor partido de México, el fundador, el creador de muchísimas de las instituciones que actualmente siguen vigentes en México. Y todo por un sujeto, el matón de periodistas, el chillón, el pillo, el defraudador fiscal de Alejandro Moreno, alias el Alito. No, y el fulano ya armó su estrategia, ya juntó a todos sus vasallos para que... ¿Quiere ser presidente de la República? Ay, Dios mío, ay. Por eso la gente, pues. Si aquí cualquier chango quiere ser presidente de. Por no, Morena. No, pues, pero allá. No, allá lo de la República es otra cosa. Sí, no, miren, aunque también hay una gran realidad: el Estado de México no se lo va a llevar Morena, se lo va a llevar el PRI. Pero con otras siglas. Pero con otras siglas, desde luego. Como se los ha estado llevando en otros estados. Vino, con diferente voto. Es el mismo PRI, Morena es el mismo PRI, pero con otro logotipo. El mismo presidente de la República, pues es priista, fue priista en su tiempo, la mayor parte de su vida. Ignacio, pues ahí, nació políticamente. Manuel Bartlett, el de comisión, ¿de dónde salió? Todos han salido del PRI, nomás ahora con otras siglas, Morena. Pero ahí está la veladora, porque el actual PRI, el de Alejandro Moreno, ya en el Estado de México. Le sacan licenciado, puras grabaciones y puras. Pero eso sigue en cuestiones legales. O sea, la senadora tenía la facultad de sacar esas grabaciones. Mire, en la política es como en la guerra y en el amor. Todos. Pero jurídicamente no hay repercusiones. Jurídicamente a lo mejor sí hubiera en un momento dado. Porque no lo puede demandar. La ley los considera por ahí como avances tecnológicos que deben de estar sustentados en otro medio de prueba más. ¿No es un elemento fehaciente entonces? No, legalmente. Pero moralmente por sentido común, es la voz del fulano. Aquel diga que y se contradice, porque hay momentos en que dice que que tomaron esos audios de manera ilegal. Haya sido como haya sido, dijo el presidente Felipe Calderón, haya sido como haya sido, pero ahí están los audios y es su voz del mataperiodistas. Pero pues, el mataperiodistas principal es el presidente.
Y ahora que sacó que supuestamente no iba a haber espionaje, y lo primero que hacen ellos, eso es espionaje. Miren, pero por lo menos el ciudadano presidente de la República no ha sido tan bocón de decir que va a matar periodistas. Y el otro sea así un bocón. Oiga, el presidente de un instituto político, presidente a nivel nacional, diciendo que a los periodistas no los va a matar a balazos, los va a matar de hambre. Pero si le agregas peor cosa, la extorsión, la grabación que se escucha de la extorsión a los empresarios michoacanos de la organización Ramírez, del grupo Cinépolis. No, pues sácale 24, no, pues eso tiene para dar 50, que 60, que te dé 25, pero le das 2 millones a cada diputado, y tú por gestionar te dejas 1 millón, y se acabó, 25 para él, y luego todas las pruebas de los terrenos y todo lo que le están sacando, pues qué más, qué le queda al señor. Pero si tuviera vergüenza ya se hubiera ido. Cuando todos los presidentes... Que lo dijeron los militantes, que por eso no, no se va. Pero hubo una reunión, hay que comentarlo, decirlo aquí en el programa, hubo una reunión con expresidentes del partido y con expresidentes de la República también, para decirle, oye, estás haciendo, estás dañando al partido. Salió más fortalecido porque todos quieren, bueno, pues quédate pues. Y lo dejaron. Los que le dicen quédate son los de su grupo. Sí. ¿Sí? Tiene un grupo bien constituido, sí, también sí, a su favor. ¿Por qué no ha constituido? Porque les da dinero. Pues les da dinero, les da posiciones. Yo veo aquí en el estado de Guanajuato, en el comité directivo estatal, y sus filiales son las mismas lacras. Gente que tiene años y años dirigiendo diversos sectores del institucional, y son gentes que ya se amafiaron. Como decía en alguna ocasión algún político por ahí benjamense, tienen secuestrado al Partido Revolucionario Institucional. Pero pues ya está en su fase final de partido de deterioro. La gente que esperaba no, que... Ningún partido está en fase final si su militancia saca la casa y saca adelante un instituto político. Pero pues están peleando entre ellos. Pues siempre. Cuestiones como este tipo de corruptelas y de hechos pues muy lamentables, muy tristes, que tú digas, oye, yo tengo 12 diputados en Michoacán, pues sácale a ese empresario 25, 50 millones de pesos y se dejan 2 millones cada diputado. ¿Para qué? Pues para alguna conveniencia, alguna situación que tenga ese empresario, pero es un chantaje hacia ellos, una extorsión. La cuestión del lavado ahí de sus terrenos en el otro audio que presentó Laida Sansores, también muy terrible. Son casos que la gente dice, mira, volteas y dices, no, pues. Pero ella era priista, ¿no? Laida era priista. Su señor padre, don Carlos Sansores Pérez, de los priistas más lanzos que hubo. Es como aquí en Morena, las mayores ratas eran del PRI. Y ahora están acá. Pues cambiaron nomás de sitio. Nomás de pie, güey. Era una gata revolcada. Es el mismo dinosaurio, la misma víbora, nomás le cambió la piel. A estas gentes militantes del Revolucionario Institucional que le están dando todo su respaldo, todo su apoyo a Alejandro Moreno, el Alito, yo nomás les digo, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y al estarle dando el respaldo a este sujeto, se están haciendo cómplices de todas sus pillerías. Y ahí están los audios no dejan de ir. No, una tristeza de verdad. Una Esperemos tristeza. Que pronto cambie dirigencia el Partido Revolucionario Institucional y que esta persona salga, porque perdió toda la credibilidad con la ciudadanía, con los medios, con la militancia. Solamente los que son afines a él son los que lo quieren ahí tener. Pero no hay más que agregarles otra de las situaciones, ya cambiando el tema. Sí, ahí está la veladora. Cambiando el tema de Alito, vamos a dejar la veladora prendida por una noticia muy, muy triste. Muy triste que tenemos que dar a conocer. El gobierno federal nuevamente vuelve a dar la advertencia, pero en mi particular opinión, antes de escuchar la de los compañeros y la de usted sobre todo, para que nos escriba, nos ponga ahí sobre el tema que vamos a... El gobierno federal vuelve a advertir Hugo López Gatell
que ya se reabrieron nuevamente los casos de COVID-19. Lástima que no sé chiflar. Que ya se volvieron a reabrir los casos de COVID-19, que van a volver a regresar las sanciones, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, el gel, y en algunos estados pues van a cambiar el color del semáforo. Pues esto, déjenme decirles, empieza la temporada de lluvias, empiezan los fríos. Cuando empieza la lluvia, el suelo pues empieza a enfriar, está lloviendo y lloviendo, y el subsuelo empieza a enfriar, empieza el aire más fresco, ya no son los calores de la temporada de verano, empieza a enfriar, viene después de diciembre, vienen las gripas, licenciado, esta va a ser ya una gripa a la que tenemos que acostumbrarnos. Entonces, ¿para qué sirvieron con las 3 vacunas? Que vayas a vacunar y no hay vacunas. Me tuve que poner un tratamiento porque me está quedando sin pelo. ¿Por la vacuna? Sí, esa chingadera. A ver, platícame la historia, ¿qué pasó? Tenía más entradotes aquí. Tuve que ir a que me hicieran un tratamiento. Pero y ya no me salió pelo otra vez. No era este. No, pues salían las fotos todas así. ¿Alopecia y todo eso? No, pues mírate el greñero que tengo. Entonces no era alopecia. No, no fue la fase. Dice, nada más yo falleciendo del COVID. Mire, al señor López Gatell ya nadie le cree. Volvió a salir otra vez con esta situación del COVID. Y el gobernador del estado dijo: son como las ratas de aquí de Morena, que ahora sí van a liderar Pénjamo. Sabemos que vendieron todo la elección pasada y se chingaron el dinero, y ahora quieren otra vez que la gente quiere. A ver, vuelven a repetir que dijeron qué. Que se chingaron todo y se. No, que van a liderar. Que van a liderar. Y nada más. Oye, pues nada más, déjame por favor. No, Pénjamo y el estado de Guanajuato. El gobierno está trabajando muy bien ahorita. No, ¿de dónde, pues? No, con esas ilusiones. Pero déjeme decirle, amor, Victorio, sobre la situación del COVID. Hay que fortalecerlos, empezar a comer pues las frutas, los cítricos, algunas vitaminas. Una vida ordenada en materia de alimentos. Sí, tu higiene. Y ustedes están en un lugar cerrado, pues su cubrebocas no le cuesta nada, están bien baratos, ya los andan vendiendo, los sí, quemamos con la cajita. Que en aquellos entonces, ya ves cuánto llegó a valer un cubrebocas, 20, 25, hasta 30 pesos, licenciado. Ya los últimos que anduvimos regalando, ya nadie los quería. A pesos, 50 centavos, si no los quieren, va a regresar. Van a regresar las gripas y viene el COVID. Eso sí es una realidad. Pero este señor, fíjese, ¿desde cuándo está aventando el tiro? Primero decía que no existía el observador, que jamás iba a usar el cubrebocas. Se contagió y entonces dijo que sí era cierto. Porque se contagió el ciudadano presidente y estuvo en cuarentena. Se contagió López Gatell. Y ahora están aventando este tiro. ¿A usted le consta? Para. No. Pero están aventando el tiro, licenciado, para volverlos a fregar pues económicamente, ¿o qué? Se pueden estar queriéndose como que componer la cosa. Y otra vez salen con lo del COVID. Lo que sí, cuídense, por favor. Tiene algún adulto mayor, pues un antigripal, una vitamina C, una alimentación adecuada, su higiene. Si va a algún lugar cerrado, pues póngase su cubrebocas, porque si no es el COVID, pues puede ser alguna gripa, alguna influenza. Les voy a comentar lo que sí. Me dijeron unos adultos mayores a otro día. Les dieron suspensión, eso de los adultos mayores. Sí. No sé cuánto les dieron, ¿verdad? Creo que son más o menos de esos 3, 4 mil pesos. 3 mil pesos. Algo así. 3 mil pesos. Bien rayados, mis jefes. Rayados. Dice, pues si vamos a comprar medicinas, ahí se van a ir, están recadas. Dijo, lo que nos dan, esto lo gastamos en medicina. No sé, ustedes, amigas, amigos, si estén en las mismas condiciones que estos adultos mayores, que lo que les dan de pensión van y se lo gastan en medicinas. ¿Por qué? Porque hay desabasto de medicina en las instituciones de salud. No, y aparte lo que estamos comentando ahorita, está muy cabrón lo que está pasando aquí en esta región del suroeste, como lo dice usted, porque ahora que estamos muy en contacto con el ciudadano, me han llegado grabaciones, videos, donde se habla que
instituciones públicas tienen médicos que no tienen nada de ética moral y hacen esto, hacen un pacto con instancias de hospitales privados de Irapuato para que les den su comisión, nieguen los servicios en los espacios públicos para que les caigan su comisión y se los lleven a hospitales de paga en Irapuato y sacarles hasta lo que no tienen, a la pobre gente que no tiene para pagar un hospital pero quiere salvar la vida de una persona. Eso se me hace una chingadera que estén haciendo eso. Hay que checarlo y reconfirmarlo bien, Luis Raúl. Pues tengo varias. Porque le voy a decir una cosa, los hospitales particulares, si no ven primero, no hay. Pero aquí lo grave es que los mismos doctores están diciendo que ya reciben una comisión, lo aceptan en los audios, y están diciendo que hospitales, estamos en la investigación de ver realmente cómo está el tema a fondo, pero ahí claramente la persona manifiesta que hay un acuerdo entre instituciones privadas para no darle la atención en los hospitales públicos y se vayan para allá para tener la comisión. Lo veo muy relativo, vuelvo a reiterar, porque una institución particular no te recibe un solo enfermo si no ve primero. Pero cuando rechazan el servicio, que siempre justifican que a lo mejor no hay todo el equipo, que a lo mejor no esto, a lo mejor ponen demasiadas trabas para orillar a la persona que la lleve a un hospital. Sabemos pues que también los hospitales públicos no tienen toda la infraestructura, pero que no haya contubernio entre las dos instituciones para hacer este tipo. Lo comisionamos a Luis, que investigue bien, que nos dé datos bien precisos. Y de ser así, yo soy el primero en ir a presentar una denuncia, y no ante el sector salud, sino ante la fiscalía. Pues el... Porque no es justo que se lucre con la salud. Los audios y esto que estamos investigando son principalmente, parece ser que de la zona de Abasolo, no de aquí de Perú. Y las instituciones privadas en las que se manifiestan en los audios que nos han presentado es los hospitales, algunos hospitales privados de Irapuato. Entonces, pues es muy grave que estén pasando estas situaciones cuando, por ejemplo, en el caso del COVID, una persona que llega a un hospital público, que se le llegue en el servicio, se le llega en privado, ¿cuánto estaban cobrando por mes? En días pasados, no, sí, sí, van fortunas. 10 pesos, son fortunas. Incalculables, pues, se gastaron millones, y gente que falleció en Celaya, en León, en Irapuato. Pues muy, muy grave esa situación. Lo que yo sí veo puede ser que algún doctor del sector privado pues no tenga el equipo necesario o el personal adecuado para atender a aquel paciente que diga, bueno, yo conozco en tal lugar y hagan la recomendación, pero si lleva alguna tajada, ya no lo está, ya va con una ventaja. No, ya va con una ventaja, pero si es una recomendación personal y la persona ve que tiene la manera de hacerlo, pues enhorabuena, como un consejo. Pero si ya va ahí un contubernio para no aceptarlo aquí en este hospital público y mandarlo a un privado llevando una tajada, ya es que normalmente va con alevosía y ventaja. Normalmente los que vamos a un hospital público somos los que los que no podemos disponer de pues de 50 mil pesos para arriba. Sé que te va a ir de Che o Pepe Martínez ahí, pues no. Vamos con Chacón. Pero no, la mayoría de los doctor Chacón. La mayoría de los jodidos son los iguales. Doctor Chacón, buen doctor. Pero ¿usted no se ese tema? Que ayer en Irapuato lo mencionan mucho también. De un muchacho que le dieron un balazo aquí y que le llevó medio pedazo de cerebro y que se le engusanó aquí en un hospital de aquí de Benjam, que la última vez tuvo que venir Derechos Humanos a ver qué onda porque pues, al muchacho ya se le estaba pudriendo la cabeza. No tengo el dato. ¿A poco no se dio cuenta de esa? No. ¿En juicio? Sí, pero con algunas discapacidades motoras. ¿Pues se le dio un balazo del cráneo? Sí, le dio la bala traspasó. Pero al no dar la atención tan adecuada aquí, el cerebro ya se le está engusanando. ¿Nadie se ha manifestado en ese sentido?
Pues creo que el joven sí se fue, sí lo llevaron a Irapuato, porque. En un particular. Sí, yo creo que había sido de los ataques que ha habido tan fuertes aquí en Pérgamo. ¿Lo llevaron en un particular? No, no sé, ahí sí fue público o privado, pero que estuvo en este hospital y aquí no, aquí sí se les estaba embosanando. Pero qué raro, porque aquí hay buena atención, siempre se manifestado sí, la. No, y nadie terminó su relación. Y normalmente cuando hay no se le atención en su los casa. Familiares vienen y dicen, ¿no? Pero no se le hecho la atención en su casa, porque da el no tengo raro que en un hospital no tengo te dejen embosanar. No tengo siempre están las enfermeras cada determinado periodo atendiéndote cuando estás en un hospital, tú has estado en un hospital. Pues te diré. Pero no están al pendiente ahí, no están al pendiente. Pues si pero pagas. Que te gozan, ¿eh? Lo digo para que te gozan, no. Si tardan, pues, o sea, porque son muchas las camas o la situación que tienen ahí, que tienen trabajo. No es igual, pues, que en una particular que te tienen ahí uno para ti, para dos o tres. Es diferente la atención, pero si te atienden. Me ha tocado pues, estar en el sector pues salud. Pero no con todo el sector salud ahora que sea el evento de. Pero se me hace muy raro. Hay que checar a ver investiga ese tema. Porque les digo, hasta ahorita yo no tengo ninguna queja en ese sentido. Y aquí ustedes conocen bien al auditorio. En cuanto hay una cuestión así, de inmediato, no voy a llamar y pase esto. No, lo que sí me es que sí dicen que está de la chingada el servicio privado aquí en Pérgamo, que se necesita mejorar. Que, no, privado. Que se necesita tener otro nivel para las necesidades que ya tiene el municipio. Pues yo creo que es en todo el país. Sí, bueno, eso sí. Sí, hay buenos doctores y buenos hospitales. Pero el equipo o la... Te cuesta pues, mucho dinero lo que estamos manifestando. Aquí hay buenos hospitales. En Celaya, en León. Aquí en Guanajuato hay buenos hospitales en Irapuato. El Ángeles, el Centro Médico del Bajío, la Aranda de la Parra, no, pues hay infinidad de hospitales particulares. Ah, falta de pagado. Bueno, pues es lo que estamos diciendo. Cuestan un dineral. Cuestan un dineral, por eso que dices tú que no hay. No, hospitales buenos hay. Hay hospitales buenos, pero no hay mucha. Híjole, hasta me hace suspirar, ¿eh? El año pasado. Nosotros, en lo particular, mi familia, ¿qué de dinero gastamos? Yo no les doy el peso. ¿Tú también estabas allá con el COVID? Sí. No, estuvimos tres. Sí. Señora, mi hijo y vos. No, fue muy mal. Pero ahí le cargamos a nuestro amigo. Sí, ya estamos saliendo de esta. Pues vámonos a otro tema, licenciado. En días pasados, para ser exacto, aquí en la empresa de San Carlos se llevó a efecto el acto protocolario donde estuvo el secretario de Traír, Pablo Bañuelos, con algunas autoridades y líderes de ahí de la región en la apertura o reapertura del arreglo y la rehabilitación de tres presas aquí, ya ves que se reventaron por la gran cantidad de agua, se reventó la del Pochote, pues dañó la de San Carlos. Fueron tres presas, las cuales pues metió dinero el gobierno del estado y el gobierno municipal, porque la ciudadanía, los campesinos, los vecinos ahí, fueron al gobierno federal y no hubo miles de trabas. Necesitas llenar estos documentos, estos papeles, hacer todo un levantamiento, un estudio de cuál era la captación de agua, cuáles son las. Pero si pasa con agua, que no se supone que las presas son federales, que tienen pues ahí todos los datos, pues ellos son las que las fabricaron, de modo que se hayan hecho solas, se hicieron solo los lagos y algunos charcos que tenemos por ahí, los ojos de agua, de ríos y arroyos, esos son naturales. Todas las presas y bordería, me extraña pues que con agua les haya dicho, ahí estuvimos con muchos de la gente y de los campesinos de esta región, en el acto, y dicen, no, es que fueron miles de trabas, el mismo alcalde lo manifestó a la hora que hizo
uso de la voz al alcalde Goyo Mendoza y estaba diciendo que pues cuando vieron todo el papelerío dijeron ni nos va a alcanzar el tiempo, ni nos va a alcanzar el dinero, se van a venir las lluvias y esto va a ser un fracaso. ¿Qué se tuvo que hacer? Pues el gobierno municipal con el gobierno del estado dijeron vamos a entrarle, mandarle la maquinaria y rehabilitaron los bordos. Esperemos en Dios que los trabajos sean bien hechos, que sean de calidad, que no vaya a ser como cuando se arregló la máquina aquella famosa que la administración pasada se arregló, todo cuando se arregló la desbarrancá, porque no sabían manejarla, algo así. No, ojalá que les vaya bien ahí a toda la gente de San Carlos, del Pochote, de la estación, de los demás. De ahora sí, donde hay llamados. Pero que aquí no andaban abrazando que le dan a León Viejo, dijeron. ¿Quién? ¿Ahí la gente? Sí, que no, no a vos, olor a León Viejo, que se quién habla. Ah, Pablo Bañuelos. Otro que a León Viejo, San Vieto. O sea, que ahí dijeron los compañeros que hay. Ah, ya. A nuestro buen amigo, el señor ingeniero Alejandro Flores Lazo. Un saludo. Un saludo cordial ahí. Pues ahí los compañeros dijeron que tenían olor a León Viejo. No. Un saludo porque pues estas acciones vienen a beneficiar, que bueno, ya estamos en plena época pluvial, pero queda corto, fíjate que no son todas las presas que se quisieran, no son toda la bordería, hay mucha necesidad. Ahí se hizo hincapié que van a ser poco más de 33 kilómetros los que se van a arreglar de caminos a Cacosecha y caminos vecinales, pero pues hablaban de más de 200 kilómetros pues, que tienen las rancherías de aquí del municipio de Pénjamo. Ojalá que llueva bien. Van a arreglar 33, son muchos kilómetros los que se les va a meter mano, se van a arreglar, pero son más de 200 los que se necesitan, o sea que ni siquiera una cuarta parte, dice Tiago. Mire, lo bueno que... Sí, ¿cómo ves esas acciones? Sí, y lo bueno que a don Pablo Buñuelos, no es huevón. Porque que dijo que el gobierno no da nada al campesino ahorita. El gobierno federal. ¿Cómo estuvo eso? Sí, no, o sea, señala que todas las acciones que ha venido realizando la CIDAIR y los gobiernos municipales son con recursos estatales y municipales y en ocasiones con apoyo de los propios beneficiarios. El gobierno federal, la cuarta transformación, pura de árabe en sí, esos temas. Textualito lo dijo Pablo Buñuelos. Pues es que eso es lo que está padre, que a mí me comentaron. Sí, no estoy equivocado al decir Buñuelos, ¿eh? Es que así le dice Miguel Márquez. Y estimamos bien al viejo, hombre. Un viejo campechano, Pablo Buñuelos. Sí. Más que de Miguel Márquez, ya ven cómo era de Morete. A ver, tú, Pablo Buñuelos. Sí, fue también secretario de Escalín. Ya es segunda ocasión que con okay. Pablo Buñuelos. No, pero están diciendo que por eso está la situación así. Ahorita el gobierno está trabajando, pero están también planificando el presupuesto porque puede venir que el gobierno estatal ponga una parte y el municipal otro y puedan arrancar más obras de mayor calidad y de mayor trascendencia. Porque el gobierno federal no está haciendo nada, pues no está dando nada. Es que también sucede esto, Luis Raúl, maestro. El gobierno federal ahorita actualmente está planeando, está preparando el terreno para que el próximo presidente de la República tenga ya todo allanado y llegue con todo. Saludo con mucho afecto a don Ricardo Monreal, el próximo presidente de la República. ¿No será Ebrard? No, hombre, esa cochinada para nada sirve. No tiene la talla de Ricardo Monreal. Pues el que sea no vale madre. Pero Monreal pues se cayó de... Pero es el más sensato. Pero aquí la tirada ligue y... A ver, ¿se acuerdan ustedes de don Luis Echeverría Álvarez? Sí. En los tiempos de Luis Echeverría Álvarez se hablaba de el tapado. Ajá. ¿Quién era el tapado? El tapado era la serie de aspirantes a la candidatura y los ponían así con una capuchita así blanca. Y ponían casi a todos los secretarios de Estado como tapados.
lo que está haciendo ahorita López Obrador, más que les llama a las corcholatas. Me acordé de aquella película de Pepe el Toro, la bailaba en la corcholata. Bueno, pero ¿qué era lo que sucedía? No nada más en el tiempo de Echeverría, sino en los demás gobiernos periodistas. El tapado al final era el que el dedazo del presidente decía. Y don Andrés Manuel es un tipo astuto. Está tatemando al pobre, ¿cómo se llama? A Marcelo Ebrard, está tatemando a la otra mujer, esta Schumann. No sé cómo se pronuncia. Está tatemando al otro pobre, a Gallinazo, el licenciado ese de gobernación, no sé cómo se llama. Se parece a Gallinazo, el que sale en las caricaturas. Adán, los está. Cuando su dedote seguramente ya está apuntando al más sensato, a Ricardo Monreal. Pues ahí le dijo en tribuna y ya se abrió hacia los medios de comunicación que el famoso diputado del PT. Roñona. Roñoso, pues, hombre, roñoso. El compañero presidente no se va a equivocar al decirle que el sucesor de la cuarta transformación voy a ser yo para seguir manejando los destinos de este país. Ya salió también Noroña. Noroña se llama, no Roñona. Va a haber dedazo, ¿eh? Eso que va a haber dedazo. Pero aquí la cosa va a ser que lo que hemos visto cada año, que el gobierno federal nada más le interesan los votos de la nacional y les vale madre el Pénjamo y les vale madre la federal y les vale madre la local. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las ratas de Morena, toda la bola de pateros cabrones que andan ahí, van a querer estar ahorita levantando la imagen de Andrés Manuel López Obrador y ya a ver quién va a ser la corcholata que dice usted. Y ya de ahí arrancarse, que porque ellos también van a figurar. ¿Qué van a figurar si se vendieron todos los que estaban en ciertos proyectos? No hay ninguna posibilidad. Mira, la situación ahorita y lo que tenemos que ver, que ya salió una carta fuerte que lo sacó la iniciativa privada. Dijeron, a ver, los partidos políticos no se ponen de acuerdo y no nos dan a conocer a la ciudadanía ninguna innovación, ningún revulsivo que haga cambiar o pensar diferente de los gobiernos que ya conocemos. Aquí está PRI, PAN, PRD, de este lado está el Movimiento de Regeneración Nacional, con la famosa 4T, que es 4, pero P, puras pérdidas totales, ¿verdad? No me sirve ninguno. ¿Qué vamos a hacer? Lo que hizo el licenciado, vamos a prender esta veladora y vamos a poner dos cartas sobre la mesa. Pusieron a una persona que sabe también de política, pero le sabe más de los dineros, que es lo que les interesa a la ciudadanía y sobre todo a los empresarios. El sector empresarial ya se manifestó a favor de Agustín Garcés, que fue presidente del Banco de México, el gordito que es un nivel mundial, él está en otras esferas. Por eso, pero ya la iniciativa privada ya platicó con él y por eso lo soltaron. Que bueno, a ver, ¿qué le parecería a la ciudadanía en Agustín Garcés? La gente pues está en la expectativa. Hubo muchas voces a favor, otras en contra. No, es que ese ya estuvo y que ya sabe cómo los manda. Por eso, si la situación que nos está apretando la 4T es la bolsa, porque no crean que no nos han endeudado, sí nos han endeudado la 4T, no crean que los dineros nos están aumentando los impuestos. Los impuestos están aumentando y están cambiando y crean nuevos impuestos. Cartera famélica, Todo mi capital, un billetito de 500 y uno de $2. Este es de suerte. Eso. 500 pesos y ya es jueves, hijo de la curia. Se acerca el fin de semana. Las muchachas quieren divertirse. Las muchachas vamos quieren a ir a Morena. Metas a Morena y para que cobrar. Ya vamos a que nos vamos a ir a Morena. También te vamos a calar aquí. No, Paquito, con tanto cabrón. No, cómo no. Y
importa. Tiene muchos grandes amigos, ahí están ellos. Hay buenos amigos, pero también hay mucha laca, hay que decir. Ahí están ellos. Pues ahí está Agustín Castro, como una carta que presentaron. Y el otro, pues, que no ha dicho si esta boca es mía o no, están buscando otro empresario del norte del país. Aún destapado, pero es un conocido empresario ya de cerca de Monterrey, de Guadalupe, Nuevo León. Fue también alcalde por ahí de esa ciudad. ¿Se acuerdan ustedes aquel pasaje bíblico cuando acusan a Pedro, al apóstol? Dice, tú eres uno de ellos, tú andabas con él, y que lo niega. No. A ver, profe, ¿usted le iba al hecho Córdoba? Claro. Sí, nada más que ahora la iniciativa privada, pues no, yo creo que no les ha convencido del todo Córdoba, pero pues soltaron a Agustín Carter y me sorprendí, dije, a ver, déjame ver esta nota, y la empecé a ver en diarios nacionales y internacionales, el Banco Mundial, el Banco de México. Pero ¿por qué le recordé al hecho Córdoba? Sí. Por lo siguiente, ya va a terminar su periodo al frente del INE. Ya el licenciado López Obrador, el presidente de la República, ya destapó al próximo titular del INE. Ha sido una llama. Ya lo dijo, Dijo, ya hablé, hasta dice ¿cómo se llama? Ya la había un cabrón, le dijo, no, pues Lorenzo Córdoba, ese Lorenzo Córdoba. Ya se va. Y en su lugar vendrá otro mejor. Ciro Murayama, por ejemplo. Ya lo destapó. Entonces Ciro Murayama, pues con toda seguridad. Es el que va a ser el bueno del INE. Si ya el presidente de la República, talán, ya le dio la campanada y la bendición. Se va a hacer. Pues algo que puede generar ese balance. Sacar de quicio, acuérdense que la gente del dinero tiene poder y tiene cabeza, y si no hay, la buscan y dicen, a ver, este es pensante, este tiene buenas ideas, vamos a jalarlo, y si no, pues se llenan de otras ideas mundiales de cómo lo van a hacer, y ahí están presentando a Agustín Carter, no es santo de mi devoción, pero pues el señor tiene su capacidad, tiene la experiencia, está bien preparado el señor, y tiene otra situación, vamos a ver qué dice sobre esto, a lo mejor nada más lo pusieron para ver qué tal le caería al pueblo, pues que, una persona como él. Es que el señor, en un cargo de la presidencia de la República, que es todo movimiento, toda acción, me le da un infarto, hombre. O al rato le pega el COVID. No me refiero por lo pesado, por lo pesado. No, solo una. Imagínate subir una cuesta para ir a. Hombre, ahí lo echamos en el elevador, pues ¿qué tiene? Porque nos revolucione y nos vaya mejor que con la 4, o sea, a todos. Si aquí Andrés Manuel no podía bajar el kiosquito de aquí del jardín. Está allá en la idea del helicóptero, güey, ¿cómo caminaba ya? Ya anda la pura cáscara, como dices. Después tiene 69, ¿no? Yo lo único interesante que veo es el refuego que nos va a dar, que en audio se están diciendo que Diego tiene intenciones de figurar en la nacional, y aquí sabemos que nuestro senador supuestamente trae intenciones de querer figurar en el estado, y la lucha interna que hay aquí en Acción Nacional es lo único que nos da nosotros algo de refuego, porque los morenos para pura madre no tienen nada ni se les ve nada. Y acá del lado de Acción Nacional sí va a haber las disputas por el poder. Interna y a ver sobre qué pasaron estas elecciones internas en estos estados, donde al final de cuentas, como se queda Tijuana muy cerrada la situación, el PAN gana dos, pues los líderes, ex dirigentes y ex presidentes de la República, que quieren, ¿sabes qué, Marco? Vas a abandonar el barco, ya, porque contigo no vamos a ganar. Ya ese canijo ya va. Y están proponiendo, haciendo la propuesta de que ocupe el cargo de presidente de partido, del Partido de Acción Nacional, a Felipe Calderón Hinojosa. Dice, porque este sabe cómo le va a ganar y sabe cómo hacerle frente a López Obrador. Porque no se abre, y luego lo retó a que hicieran un debate, en que yo reto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
yo decirle por qué y cómo hice la lucha frontal contra el narcotráfico. Yo la inicié, Peña Nieto la siguió y Andrés Manuel la perdió. Porque está perdida con Andrés Manuel López Obrador. Se no ha detenido un solo capo. A todos los suelta. Ahí saluda a la mamá del Chapo y a... Pero entonces, a Ingenio y a estos también los suelta. Lo tenían. Todos supimos, sí, seguimos los videos. Cuando Ovidio puso al ejército, a las Fuerzas Armadas, en jaque, y el presidente de la República dijo: yo di la orden de que soltaran a Ovidio para que no se hiciera una masacre con la gente del ejército. Entonces, ¿para qué está un ejército? No es para defender al país y al padre, al suelo. Pues es un cobarde, lo ha perdido el señor, esa es la verdad. Nuevo, se dio hasta las elecciones. ¿Usted cómo ve? Felipe Calderón. Sería un ejercicio político muy interesante, que Felipe Calderón fuera el presidente nacional, de este país. Sí, porque el señor, quieras o no, tiene autoridad todavía. Y son muchísimos los panistas que lo siguen. Y desde luego también mucho pueblo que reconoce el trabajo que el señor. Todos los gobernadores, desde Carlos Medina Paciencia, yo pensé que ya había fallecido el señor, todavía vive. El divino rostro, así te dice. Carlos Medina Paciencia, Oliva, Romero. Romero Hicks, Fox, todos se manifestaron y dijo el grupo León, pues el gobernador. Nosotros apoyamos que Felipe Calderón sea el nuevo presidente de Acción Nacional. Luego hubo movimiento en Morena, movimiento así por abajo, y Andrés Manuel: oiga, señor, que ayer lo retaba a Felipe Calderón. Ah, tenemos este tema, y le dio vuelta y no contestó en la mañanera. Se lo preguntaron directamente ahí. Periodista decía: oiga, le estamos preguntando esto. Permítame, tenemos este video, vamos a ponérselo. Si le cambió, no quiso contestar nada de Felipe Calderón. O sea que sí hay tela de dónde cortar ahí en ese tema. Se pondría buena la situación. De los empresarios, ¿qué podemos decir de que quieren a Agustín Castro? Pues quieren el dinero, ¿no? Zapatero. Ese ya no sabe de política. Pero miren, acá lo interesante es que está bien, Guanajuato está blindado, hasta cierto punto todavía el panismo permea mucho aquí en la zona. Y la única jugada que va a haber va a ser para ganar, no, pero para ganar el 24 sí se necesita. Bueno, más. La nacional sí, pero yo digo a lo local, estatal. No, estamos hablando todavía de... refuego aquí con los que no se metan aquí. Fíjense qué curioso, Hasta antes de que se descubriera que Alito Alejandro Moreno es un matón de periodistas, había mucha esperanza en el Partido Revolucionario Institucional, en que tenía con qué poder recuperar la presidencia de la República. Pero sale este idiota con sus cosas: primero, matón de periodistas; luego, defraudador fiscal; luego, extorsionador, y se vino abajo el Revolucionario Institucional automáticamente, de haber estado subiendo como la espumita, como esas burbujitas que alimentan los niños, muy tronado. Pero pues bien, que eso ya viene dentro del paquete. O sea, todos saben qué corbata traen. Es como los de aquí. De todos hay fotos abrazando a todos los del PRI. Y ahorita que son más morenos que las uvas, que no chinguen. No se puede. Han sido bien rateros en el PRI. Toda la gente los conoce. Y ahora que Morena es el cambio, que no mamen. Nada más quiero que saquen la cabeza para que la gente sepa de qué pie cojean. Ahora, yo no tengo nada contra las mujeres, pero tengan vergüenza, no tienen ni cara algunas de decir que quieren obviamente que todos tenemos derecho a aspirar a algo, pero hay que saber sus posibilidades, no caer en ridículos como las que hasta ahorita han levantado la mano. No tienen trabajo, no tienen ni buena presencia, no tienen liderazgo, no tienen nada que las haga pensar más que porque las anda levantando otras lacras, ya piensan que por eso van a figurar. Muchas de las gentes que están fue por suerte, fue suerte y amistades. Más, no saben ni cómo llegar ahí. Para sí, pues es obra de qué nivel de política piensan ellos que existe en Péjamo. Péjamo es uno de los lugares donde más politizado está el tema.
aquí la gente está más informada ya. Yo siento que estos años los medios han tratado de abrir más los ojos y ya ahorita hay una percepción muy distinta a lo que había antes. Por eso en Pénjamo tenemos otras circunstancias muy distintas. Pues hablando de esas circunstancias, ¿qué decir de ahora de la visita del gobernador Diego Sinoé Rodríguez Vallejo a mediados de la semana anterior? Pues se vio una discrepancia, una separación entre el senador de la República, Heraldi Bermúdez, y el licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores, con Goyo. No se vio acercamiento, la gente lo ha estado comentando y preguntando. Pues no, al menos yo lo que vi, el gobernador, el senador no fue a acompañar al gobernador allá a Goyo, que fue Goyo de Ruiz, y a Capilla de Morales, que fueron los dos eventos donde yo estuve presente. No fue, nada más iba Briseida Magdaleno, Pablo Buñuelos, dice Pablo. Otras autoridades, representantes locales, el gobernador, el presidente, pero no se ve. Por cierto, don Pablo ya necesita jalarle la oreja a su titular de comunicación. ¿Quién es? ¿No es una muchacha que andaba allí? Una muchacha de morenilla, muy apática, muy indiferente hacia los medios de comunicación. Aguas, don Pablo, aguas. Sí necesita ya moverlo, para que no se le quemen, pero la situación que estábamos comentando, ¿usted cómo ve la situación de que el senador tiene todas las aspiraciones del mundo de querer ser gobernador del estado? Así lo ha manifestado y así se ve, se está promoviendo en ciudades grandes como en León, en Salamanca, pero San Pancho del Rincón, pero aquí en Pénjamo dice que no, que ya está controlado, que tiene su gente, que ya no nos necesita como medio de comunicación y como ciudadano. No, pero antes, a ver, que ya cualquiera a quien no sepa la historia, pero yo no tocó ver el proceso. Bueno, pero en la situación es esta. Heraldo Bermúdez quiere ser candidato a gobernador, él quiere ser. Pero digo, si no es quien tiene el poder, eso hay que saberlo y reconocerlo. Diego Sinoé tiene, él es el que va a decir quién es su sucesor, como lo dijo el licenciado, que Andrés Manuel va a decir de dedazo, va a ser fulano de tal, que todos apuntan a que va a ser Claudio o Marcelo. El licenciado difiere, dice que va a ser otra persona, yo no creo que vaya a ser él, que ya en Zacatecas les dio palo a los Monreal, que es su tierra de ellos. Aquí se le está dando palo al senador Heraldi. ¿Quién tiene más cercanía con el gobernador? ¿El alcalde Goyo Mendoza o el alcalde? El alcalde. Pero es que hay que... A ver, ¿por qué, Luis? A ver, no, que, allá, okay, no me digas a mí, platícame ya. No, pero ahora que te interrumpí un poquito, sí. Yo hacía remembranza al proceso electoral interno que tuvieron para elegir al presidente del partido, donde Paul quedó porque hubo nada más una pequeña diferencia de votos. Y ahí estaba apoyándolo un senador que era grande y por el otro lado estaba nuestro alcalde. Y la diferencia no fue mucha, fue muy poca. De hecho, nada más porque el doctor metió mano ahí y se inclinó un poquito la balanza más para acá. Pero eso te habla de que dónde está el liderazgo para una gubernatura. Yo creo que él alcanza una secretaría si bien le va. Porque también en León hay perfiles muy preparados y gente que también está trabajando alto. En Dolores, en Celaya, donde quiera ir. Qué bueno que quedara, a ver si trajera algo para Pénjamo, nos convendría a nosotros como penjamenses, pero... No, pero no da nada. Pero ahorita como saludo, senador, quiere saludarle ahorita como a los senador, amigos. ¿Qué se ha visto? Ah, ya ni a Malito pues le da la bendición ni la mano. Ya me lo abandonó. Está dando la queja, hermanito. Oye, ya no puede dar. Bueno, te dije cuenta que en esta semana se habla que hubo algunos despidos de la línea política de Heraldo. ¿En dónde? De la administración actual. Ah, sí. No, no, sí, bueno, unos dicen, bueno, los malpensados dicen que es porque para afuera todo lo de Heraldo. Los bienintencionados dicen que es por un reajuste de presupuesto. Está bien que se reajuste. Cada quien tomará la perspectiva que quiera. Yo estoy bien que se ajuste. A ver, den su opinión. Si se me quedó callado con las manos en la bolsa. Sí, acá se dio con el 500. Se quedó acusado. Se quería robar solo de mano a mano.
Es que me sorprende todo lo que están diciendo. Pero si es cierto. Bueno, pues lo vimos. Ahí están los hechos en. Estuvimos en el proceso, ¿te acuerdas? No, acá pues con el gobernador, pero mira, por eso le agradecemos al público la atención, porque esto nada más nosotros lo vemos como medios, pero la realidad es que los panistas son muy institucionales, no dejan ver muchas cosas a veces, porque pues son temas internos, pues, pero también son de conocimiento y de interés público. Pues, licenciado, ¿qué dice al respecto? No te quite de tapar el licenciado. Pues, bueno, pues ahí. Ya no quieres saludarle a Manicos, pues, ¿cómo? Mire, una recomendación, a todos aquellos políticos, toda la gente que se dedica a estar con el pueblo. Sean sociables, saluden al compañero, al vecino, al amigo, no se suban al ladrillo y se mareen. ¿Por qué? Porque cuando se les termina el periodo, entonces si quieren, oye, hay que encargar el voto para tu familia, compadre, échame la mano, oye, ya moviste a aquel, entonces andan otra vez, porque la competencia pues está difícil. Si hacen un buen trabajo, la gente, la ciudadanía los apoya, los medios de comunicación estamos abiertos para decir lo que hacen bien y lo que hacen mal también. Se nos enojan y se nos molestan, licenciados, pero hay que decirlo. Tal cual, no deben de perder pues ese piso, esa relación. Pero que una persona que quiera ser político, lo primero que tiene que hacer es sociable y ser agradable hacia la ciudadanía. Una gente que no tiene empatía, que siempre, como dice el, que estaba diciendo el licenciado de la acompañante de comunicación o secretaria secretario desde ahí del estado de Guanajuato, es una gente antipática, mustia, hasta enojada. Oiga, no se aguanta uno, vas a aguantar el carácter de otro, no, sean sociables. Hombre, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Oye, ¿qué ocupas esto? Mira, no traigo tanto, pero te apoyo. La ciudadanía se acerca para solicitar y pedir. Sean sociables, porque que, después van a querer ser. Déjela que siente el rigor y ella solita se va a acercar y le va a bajar esa cita. Ya ve cómo andan ahorita con el gobernador del estado, Mel Gibson. Oye, ¿no quieres de entrevista? Hay que contarle al público. A ver, cuéntela. Cuando viene el gobernador, Mel Gibson es el encargado de comunicación y nos dice: ¿van a entrevistar al gobernador? Así le puso el. Licenciado, no creo que ese se llama. Así como a Huérvola que le puso Peter Parker. ¿Cómo nos pondrán a nosotros? A ver, termínales de platicar. Ah, pues Mel Gibson llega. Pero oye, antes. Que si traemos agenda con el gobernador. No, antes ni nos pegaban. Ah, sí, no nos pegaban. Él no nos veía, iba y nos decía, ¿y a ustedes quién los invitó? No, pues somos prensa, jefe. Sí, pero. ¿Y? ¿De dónde? ¿De dónde? No, pues de aquí. Si bueno, no puedes grabar en vivo, ¿ok? Tema de seguridad del gobernador. Ah. Bueno. Puedes grabar, pero no en vivo. A mí me regañaron, Lick. No, sus cuidados de la que solté. Lo que pasa es que las criaturitas. Pero no juega porque le dejamos entrevista. Sí, pero hay que decirles por qué. Las criaturitas le pagan un chingo de dinero a 4TV, o no sé, esa madre que sí, está allá en Guanajuato, nadie la ve. Nadie la ve. Y en los eventos del gobernador ponen que. Ponen una bocina. Para seguir la transmisión, métanse a 4TV. Esa chingadera nadie la ve. Los muros pedorros de nosotros, bien que mal, trabajan bonito. Entonces, ¿qué pasa? Ya notaron claramente la diferencia entre un canal que nadie ve, pero le pagan millones, a nosotros que no nos dan ni para los pinches chicles. Entonces, ¿qué pasa? Llega Mel Gibson a estar chingando que si vas a entrevistar al gobernador. Yo de 350 para echarme una coca y una rona de pizza ahí en Villis a meterle saldo para hacer una transmisión, pues mejor, pues como. Y la pizza. Y luego llega Mel Gibson a su chinga. Oye, ¿trae tema con el gobernador? Pues no. No, pues la verdad no. Y luego a la hora, oye, ¿trae tema con el gobernador? Pues la verdad no. Y vuelve ahí, ¿trae tema con el gobernador? Pues no, pues que le diga el Carril 4. Pero la situación fue muy bien curiosa, porque después dice, oye, ¿traes tema con el gobernador? Sí, ¿qué tema traes? Pues los ejecutados y toda la situación de violencia que está pasando en Irapuato. A ver, permítame, ahorita te digo no, porque te dicen que eres a tu plática. No, y ya cuando llegó dijo, sí, pero el tema que tú me comentaste te lo va a contestar la de
de seguridad. La licencia de seguridad. No. Y ahí estaba pues atrás. Y sí, sí lo hizo. Llegó Diego y me dijo, a ver, asesor de temas de seguridad. Aquí está la responsable, la procuradora. Sofía, pues, eso lo ha visto ahí. Sí. No, y sí nos contestó la señora. Pero va, sí, la neta, las pedras se las aventó a nuestro alcalde. No, pero sí. Yo le pregunté claramente, ahí está el video, mira. No, pero yo le pregunté de Irapuato, tú está, te acercaste ahí porque estabas escuchando. Pero yo todo lo que le cuestioné, la señora me lo contestó. Me dijo, oiga, ¿por qué están diciendo en el informe que se han bajado los índices de violencia, de criminalidad? Pues es que los robos a la casa de habitación son menos, los robos a automóviles, los asaltos, todo eso cuenta. Bueno, pues aclárenlo y díganlo. Porque si dicen, la gente dice, oye, que ya no hay asesinatos en Guanajuato, oye, pues si ahora son. Acaba de haber tanto. Ahora son, ya no es de a uno los ejecutados, ahora son multitudinarios, son de 6, 7 y 9. No, pues por eso ya que estaba de habladora, yo por eso le pregunté. 6 en Salamanca, y niños, pues, en una escuela, y una ancianita, hombre, un maestro, ¿verdad? Y Cuenámaro, los robos a la hora. Pero mira, el link no me dejará mentir. Yo me di cuenta de eso porque he ido como a 2 o 3 eventos donde hay asesinato. La policía, con una calmita empieza a quitar la cinta amarilla, porque es la única que traían. Ya no tenían listón para la cinta esa de precaución. Y le pregunté a la de seguridad, ¿quién tiene? Porque está chiqui chiqui, que se invierte. Y dijo que eso le tocaba al alcalde de Pénjamo, que por eso los recursos se distribuían. Pero no siento, ¿cuál es el recurso si no traen ni siquiera para la cinta de precaución? ¿Quién tiene que poner esa cinta en la rehabilitación del municipio? Pero ellos dicen que bajaron recursos para el tema de seguridad, cosa que no se ve. Y lo que pasa es que si ya le comentan, el Raúl llegó a la patrulla, se la chingaron y traían ahí poquita, ya después llegó ya una con sus. Pues será alguien. A ver, ahora que vaya a tomar, tomamos. Pues tenemos que terminar el programa, ya llevamos 1 hora 15 minutos, nos fuimos de filo. Muchísimas gracias por su atención a todo lo mal de auditorio. Esperemos haya sido de su completo agrado y no me resta más que agradecer. Licenciado, su último comentario, mensaje. Así, un abrazo tototote a todas las mulitas, porque hoy es día de las mulitas. Ya de las manuelas, de los manueles. Un abrazote a mi compadre, el señor licenciado Manuel Negrete Magaña, que hoy es el día de. Pues ir a festejar, a saludarlo, a darle un abrazo. ¿Qué? Todavía anda malito. No, pero o sea, ya quedamos. Unos días más, allá nos espera. Y en su fuerza. Así es. Bueno, un saludo muy cordial. Pues tenemos que irnos a agradecer la atención del público. Pues no me resta más que agradecerle el favor de su atención, recordándole que tenemos una cita próximo jueves, misma hora, mismo canal. Pásenla bien, hasta la próxima.